Sí, bueno, es que yo soy de los que creo que no hay que trabajar cuando se acercan las elecciones. El trabajo y el ejemplo que tenemos que dar a la ciudadanía es que el trabajo es un trabajo constante, es un compromiso real y no ficticio cuando se acercan unas elecciones. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, desde que entré a formar parte de la vida política con un cargo público en este municipio, un compromiso de, si podía, estar aún mucho más cerca de lo que ya ha estado toda mi vida de la ciudadanía y especialmente, como bien apuntaba, de los barrios, ¿no? Ahora estamos aquí en este lugar tan bonito, en este penitente que forma parte de la identidad de nuestro municipio, pero estoy recorriendo cada uno de los rincones de esta ciudad porque creo que donde hay que prestar también atención, no solamente es en el casco de la ciudad, que también la necesita, sino también a esos barrios que han sufrido de ese abandono, de esa desidia por parte del gobierno popular y nacionalista de estos últimos 4 años especialmente. Porque creo que somos la alternativa más sólida y casi la única alternativa de verdad de conformar un gobierno de izquierda, progresista, que tiene proyecto, que tiene equipo y que tiene el liderazgo suficiente que merece un gobierno en un municipio como Puerto de la Cruz. Y creo que eso es el mayor respaldo que puede sentir la ciudadanía cuando este domingo 26 aprovecho para hacer ese llamamiento masivo, porque a la izquierda nos va mejor cada vez que los votantes acuden a votar y creo que este domingo 26 el Puerto de la Cruz merece un cambio de gobierno, merece que confíen en el Partido Socialista, en nuestro equipo, en este caso en mi persona como alcalde de la ciudad, porque sigo creyendo que tenemos, aparte del proyecto, también un nuevo concepto de ayuntamiento. Aquí en el puerto tiene muchas necesidades y muchas deficiencias, pero vamos a empezar por la propia casa, por convertir realmente el ayuntamiento en esa casa del pueblo, de verdad, donde toda la ciudadanía sienta que forma parte de sus decisiones, más transparente, más participativa, que conozca dónde va cada céntimo, cada euro del presupuesto municipal, pueda tomar decisiones sobre las propias inversiones. Y para eso tenemos un programa que es ya fruto de la propia participación y de todas esas grandes capacidades que tiene la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Nosotros vamos a poner en valor ese talento, esa gran capacidad de todos los que nos sentimos orgullosos de ser portuenses y a los que nos hemos encontrado muchas veces a un gobierno ciego, sordo y mudo, sin atender, sin esa capacidad de hacer sentir que este ayuntamiento es un ayuntamiento para todos, ¿no? Entonces, yo creo y estoy convencido de que la única opción de cambiar en el gobierno pasa por el Partido Socialista y que si la ciudadanía me da su confianza a partir de domingo va a tener también la opción de tener un alcalde muy de cerca. Nos hemos comprometido a generar unos servicios de atención al ciudadano en cada uno de los barrios, pero también tengo un compromiso personal y es que voy a despachar con agenda directamente en los barrios de cada ciudad para que la gente no tenga que venir a trasladarse al casco para poder hablar con el alcalde. Y seré un alcalde para todos y para todas y para cada uno de los barrios de este municipio que al final conforman una ciudad única como es Puerto de la Cruz. Yo tenía claro que tenía que conformar una lista para dos cosas. Una era para ganar las elecciones y otra era, y más especialmente, para gobernar el Puerto de la Cruz. Y lo que hicimos fue ponernos el trabajo, ponernos el equipo de la agrupación local a buscar los perfiles de hombres y mujeres que realmente representaran profesionalmente esa eficacia que necesita un ayuntamiento como el del Puerto de la Cruz para afrontar los grandes desafíos del municipio. Por eso los hombres y mujeres que me acompañan son hombres profesionales que no necesitan de la política, que tienen ya sus trabajos y sus profesiones que van a volcar al interés de esta ciudad, al interés general y en servicio al público, toda esa profesionalidad que tienen. Y tengo de número dos pues, a Carolina Rodríguez, que es una gran abogada y empresaria con un despacho de más de 30 abogados a su cargo, que sabe lo que es trabajar en equipo, que sabe lo que el Puerto de la Cruz necesita, y tengo a Jonás Santana, que repite que es concejal actual, que en el ámbito social también va a aportar muchísimo, que es director de centros de menores del área insular, y está Flori Pereira también con una formación más social, psicóloga, que tiene mucho que ver con, aparte de su formación, su trabajo especialmente también en centros educativos, escolares, apostando por la educación. Sigue Julia Navas, otra abogada también de la zona de La Paz y el Tucán, porque además, aparte de la profesionalidad, hemos conformado una lista en donde en todos y cada uno de los barrios también se sientan representados, ¿no? Con lo difícil que es conformar ambas cosas. En el número 6 está Alberto Castilla, un gran comunicador, amigo de esta casa y de otras tantas, una persona que cada vez que habla del Puerto de la Cruz habla con la pasión que se necesita hacer para sentirse orgulloso del puerto, con una gran también profesionalidad como director artístico, como comunicador.
está Noemí Fernández, que es concejala actual del barrio de las Dehesas, también una técnica en farmacia, pero una deportista de pro con mucha relación con clubes como el Tripton y otras actividades deportivas de este municipio. Está Roberto Medina, que es otro joven valor, también especialmente formado en turismo, pero muy conocido por su también faceta artística en el municipio, que también viene a esa savia, a esa apuesta porque la juventud no solamente sea el futuro, sino que también sea el propio presente, ¿no? Yo podría estar hablando del resto de la candidatura, porque me pides 10, pero es que podría estar hablando de todas, porque me siento orgulloso de los 21 y de los 3 suplentes, desde el 1 hasta el 24. En el número 9 está Macarena, que es muy conocida en el Puerto de la Cruz por su trabajo, por su labor social en el ámbito de su empresa, que ya trabaja en pro de las familias más vulnerables. En el 10, Mateo Pereira, otro jubilado de la hostelería, pero con una experiencia en el sector hotelero. Xiomara, que es de esas jóvenes licenciadas en idiomas que también apuestan savia nueva a la regeneración del Partido Socialista, ¿no? Está Monir, de número 12, sí. Podría nombrarlos a todos yo, porque además tenemos esa representación profesional, técnica, de representación de barrios profesional, incluso además de representación multicultural. Tenemos por primera vez una hija de una madre senegalesa en la lista, una persona de origen árabe, una persona de origen finlandés, porque apostamos por esa sociedad cohesionada y multicultural, y nuestra lista también tenía que ser el ejemplo de eso, ¿no? Quizás por representación de, en este caso, posculturas que no son muy representativas en el puerto, pero en las que nadie se había acordado, ¿no? Y creo que eso también es fundamental para mostrar a la ciudadanía que creemos en una ciudad multicultural, como también la propia representación de las mujeres, en esa apuesta clara de convertir a Puerto de la Cruz en una ciudad realmente feminista, que apueste por la igualdad entre hombres y mujeres y que recupere los derechos también para aquellas mujeres que sufren, por ejemplo, la violencia machista, poniendo muchas propuestas que traemos, porque si la ciudadanía del Puerto de la Cruz nos da la mayoría absoluta, vamos a tener un gobierno conformado por más mujeres que hombres, y eso también lo dice todo de la apuesta clara de este partido como partido feminista que es. Yo creo que lo he demostrado durante todo el mandato y lo he seguido demostrando en esta misma candidatura, que lejos de cualquier propuesta, por muy atractiva que pueda ser, creo que mi lugar está en el puerto, que no podía fallarle a aquella ciudadanía que había optado porque Marco fuera la mejor opción para ganar y para ser el alcalde de esta ciudad en las elecciones del 2015. Y mi apuesta la sigue siendo. Y la sigue siendo porque creo que no se puede estar y no se pueden tener demasiados calderos al fuego. Especialmente porque lo que vengo a ofrecer a la ciudadanía del Puerto de la Cruz es un futuro prometedor. Y contrario a lo que puede ofrecer el actual alcalde, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, que lo que ofrece y pone a disposición de la ciudadanía es un futuro incierto. Futuro incierto porque no sabemos en cuál de las administraciones quiere gobernar o dónde se va a quedar, si tiene opciones de estar en una y en la otra, y un futuro también incierto porque van a ser los propios juzgados los que al final le hagan tomar una decisión para saber si continúa o no en la vida pública. Sí, yo hablo y lo tengo en el programa electoral, lo que puedo hacer en 4 años. Lo que no voy a vender ni a decir son mentiras, a tener falacias continuamente en la boca como hacen los dirigentes actuales. Miren, esto es muy claro. El Partido Popular y Coalición Canaria, a través de una disposición adicional de la Ley del Suelo, eliminaron la posibilidad de que nuestra futura infraestructura portuaria tuviera la opción de el transporte con pasajeros, porque las competencias en un puerto insular no las tiene. Y eso lo ha votado Coalición Canaria y el Partido Popular en el Parlamento de Canarias, y que impide que nuestra futura infraestructura portuaria, pero ya no hablo de ferry, de yates o de cruceros, de ninguno. O sea, un puerto de carácter insular no tiene legalmente autorizado el transporte con pasajeros. Por eso creo que a la ciudadanía hay que tenerle un respeto para no mentirles, para no engañarles descaradamente a la cara, como están haciendo algunos dirigentes, ofreciendo o prometiendo una situación para esta infraestructura que es incierta. Sí me comprometo a retomar algo que creía que era el avance y la opción para esa infraestructura. Primero era hablar de la inversión de tierra y mar de la mano. Juntos lo conseguimos los socialistas cuando gobernamos en la comunidad autónoma con puertos de Canarios, refundiendo los dos textos. Pero además hay una hoja de ruta firmada en noviembre del 2016 que ha quedado en saco roto por la incompetencia y la falta de liderazgo que se tiene desde el ámbito municipal.
con un presidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, que cada vez que viene al Puerto de la Cruz solo viene a ofrecer falsos titulares y falsas esperanzas, sin saber y sin poder haber vuelto a convocar, porque no lo ha hecho desde aquel momento, la mesa de seguimiento que tenía esa hoja de rutas para dar la cara, para que pudiéramos todos evaluar qué se ha podido hacer y qué no se ha podido hacer, qué se ha podido modificar o quién ha abandonado ya el barco, porque tenemos también conocimiento por otras fuentes de que hay también personas vinculantes a esos proyectos que se vendían como protagonistas y que han abandonado el proyecto de la infraestructura portuaria. Voy a retomar primero el proyecto, porque al momento actual, en la situación de ahora mismo, no sabemos dónde está, no sabemos qué ha ocurrido, cuáles son los pasos. Solo escuchamos a un presidente del Cabildo intentarle echarle culpa a Costas y al Estado con esa continua demagogia de coalición canaria, de que parecer que el Estado español nos trata como si estuviéramos en África. Yo creo que hay que ser más serio cuando se tiene responsabilidades políticas. Y aquí Costas no ha exigido nada que no sea por el interés general de esta ciudad. Y bienvenida sea si la exigencia es recuperar otro espacio de playa para seguir pensando que Playa Jardín es la gran playa que necesitamos y que queremos recuperar, porque vamos a tener la opción, la única opción que se pueda tener en Tenerife, de estarte bañando y entrando al mar mirando hacia ese maravilloso Padre Teide, con lo cual yo no voy a poner eso como una traba, sino como una virtud, como una excelencia más de ese proyecto, para que realmente, en este caso, el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife y el Estado, a través de la Dirección General, nos diga cuál es el camino, pero no para que sean mis enemigos, sino mis aliados, que parece que aquí no lo ha entendido nadie. Si nos dedicamos el mensaje a la gente joven, está en la propia gente joven recuperar algo que realmente les preocupa, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas propuestas en el programa electoral que tienen que ver con la población juvenil, porque uno de nuestros pilares va a ser convertir a Puerto de la Cruz en una ciudad atractiva para los jóvenes, jóvenes que ya no hacen vida en el puerto. Vamos a recuperar esas ayudas al estudio y esas ayudas al transporte para aquellos que son universitarios y tienen que estarse trasladando, que estudian en formación profesional fuera del municipio del Puerto de la Cruz. Tenemos propuestas muy interesantes que tienen que ver también con su ocio, con un ocio mucho más saludable, como puede ser, por ejemplo, esa PLP, ese Puerto Land Party, que es una de las grandes propuestas en el programa, porque sabemos que hay mucha población juvenil que le interese, como la puesta en marcha de ese albergue juvenil para generar un intercambio con Europa y sentirnos muy cerca de esa otra ciudadanía europea que forma parte también de la ciudadanía canaria, en este caso de una ciudad como el puerto, acogedora también del turista y que convive con el residente. Tenemos puestas también ese centro especializado de empleo que especialmente va a tener una rama muy importante para la inserción laboral de los jóvenes, que son quizás una parte de la población que más sufre del desempleo, con la puesta en marcha de una oficina de reinserción. Y nos vamos a acordar también de los jóvenes cuando pongamos en marcha los planes de formación y de alternancia al empleo, porque creemos en aquellos PFAEs que realmente recuperen a esos jóvenes que por cualquier situación hayan dejado de estudiar y que se formen en categorías profesionales nuevas y que el Puerto de la Cruz necesita. Para toda esa gente joven que nos está oyendo, pero también para los mayores, también especialmente para las mujeres, para los dependientes, para las personas con diversidad funcional, para la población en general. Yo hago un llamamiento para que el 26 de mayo no se quede nadie en casa. Creo que estamos en un momento único, en una oportunidad de oro para devolverle el ayuntamiento a la gente, para cambiar esta ciudad, para volver a ser aquella ciudad que todos añoramos, para emprender políticas culturales, turísticas, de bienestar social, que realmente sean las políticas que nuestra ciudadanía merece. Por eso quiero dedicarme directamente y especialmente a ti, que me puedas estar viendo y escuchando. Este domingo 26 de mayo no te quedes en casa, hazlo por ti, hazlo por ese amor al puerto que tienes, pero también por tu madre, por tu abuela, por tu padre, por ese familiar que está en paro y que busca trabajo y que no lo encuentra, porque la dinamización económica de esta ciudad está absolutamente parada. Hazlo por todas esas razones que seguramente que vas a encontrar en tu familia y muy cerca de ti, razones para venir el 26 de mayo y optar por la mejor opción y por la única de cambio de gobierno, que es optar por el Partido Socialista Obrero Español.